Hola y bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este console Revenge de 1991 de Sigurat. Al menos la, la distribuidora. Tenía que ver, mira a ver si tengo por ahí quiénes son los autores reales del juego, porque Sigurat era distribuidora. Pero bueno, de 1991, eso ya lo he dicho. Pero lo que no he dicho es que es el número 706 de la serie de juegos. Para MSX, si entramos en esa categoría de, de juegos que lanzó Figurad ya en los estertores los ya últimos extertores definitivos de los 8 bits, que sacó todo lo que tenía ahí en, en el trastero, debió de, 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 de pensar, vamos a ver si sacamos algo de todo esto. Bueno, sabemos que el autor es Ángel Alda, pero nada más. El autor de la portada, Ángel Luis Sánchez, pero no, no hay grupo de programación como tal. Y como digo, últimos extractores aquí venía a hacer una especie de readaptación del clásico uh, Donkey Kong, con bastante menos gracia que el original, pese a los años pasados, en el cual evidentemente añadimos scroll, añadimos más funcionalidades, como, como podéis ver, pegarle puñetazos a determinados barriles como estos de aquí va. Uno, dos, tres, ahí con ritmo, uno y dos. Y vamos llegando a la barra de abajo a la derecha. Pero eh, se quedó todo en un intento muy fallido. Ese no se puede romper, esa negra. En un intento muy fallido de revitalizar un clásico. Que no revitalizaron, más bien lo hundieron. Definitivamente, porque el juego no. Vida extra que vamos a hacer. Según vamos llenando la barra, podemos seguir haciendo vida extra. Abajo a la derecha vemos la barra que se va poniendo amarilla. Cuando golpeamos un barril y damos acertadamente estos, los negros, ¿no? Que esos de acero o lo que sea. Y como digo, eh, intento muy muy fallido de, de tratar de revitalizar el, el clásico de, de darle una nueva vida, un nuevo giro de tuerca, es decir, algo así como Topo hizo con con más mix game, es reinventar, digamos, el Comecocos, algo que Topo hizo acertadamente con el más mix game, me atrevo a añadir. Pues aquí Sigurat distribuyendo este juego. Pues no lo consiguió. No lo consiguió. Y explicaremos poco a poco. O intentaremos explicar. Eh, por qué. Estamos a punto de pasar esta primera fase. Y me gustaría comentar una cosa en la segunda fase. Ahí va el, el mono. Gráficos... Spades grandes. Bueno, Spades. Gráficos grandes. Y aquí... Ojo. Hay una sucesión de tres palancas. Esta de aquí. Y voy a dejar la segunda. La segunda sin tocar. Eso es importante. Si la segunda la dejo como estaba. Más que nada porque si no la hacemos así. Entonces la última plataforma batible pues no me, no me dejaría pasar. Entonces, esa es la combinación correcta. Bueno, vamos allá. Seguimos en nuestro devenir. Aquí de nuevo dejamos la segunda sin tocar. Dejamos pasar esos barriles y continuamos. Y bueno, estamos también ante uno de esos juegos en el cual, pues. Hay gente que, por ejemplo, te da mérito a lo típico, a acabar el Abusimbel. El Abusimbel es un paseo comparado con esto. Es un paseo, pero muy paseo comparado con esto. Es decir, terminar este juego, terminar este juego, no sé, fue porque me pilló en el momento adecuado. Más que nada. Eh, me pilla en cualquier otro, no sé, nanosegundo de mi vida y, y lo mando a tomar por el saco porque alicientes para, para, para jugarlo, yo creo que el único aliciente que tiene es el, el, el reto en sí mismo de la dificultad que tiene, el único y además es una dificultad muy muy frustrante porque gran parte de esa dificultad viene, viene dada por el horripilante. Pero horripilante control que tiene el juego. El horripilante modo de controlar a nuestro personaje. Y esa es la peor de las dificultades. La peor de las dificultades. Un juego puede ser todo lo difícil que quieras. Pero si se puede, si controla bien, pues mira. Ya es cuestión de, de irlo intentando poco a poco e irá saliendo. Pero cuando la dificultad muchas veces viene dada por el control. Eso es horripilante. Eso es lo peor, lo peor en un, en un videojuego. Y ya digo, en este caso, pues lo más difícil es precisamente ese, ese control. Es sencillamente infernal. O sea, la definición más correcta es infernal: totalmente infernal, frustrante. Es bueno reacciona mal, reacciona tarde es decir, al final tienes que es el típico juego en el cual te tienes que, que, que adaptar a que reacciones tarde o sea, acabas desarrollando esa digamos esa entre comillas habilidad de saber que, vas a, que va a reaccionar tarde y por lo tanto por lo tanto vamos a a tener que anticiparnos un poquito más de lo normal y, y evidentemente es un juego en ese sentido claro, ya es un juego en el cual te, si lo intentas, si intentas terminarlo, es el típico juego que tienes que ponerte con él y no ponerte con que otro, porque tienes que adaptarte tanto a ese control tan feo, horrible y horroroso, que no, no puedes, no puedes en el, en el proceso, no puedes ponerte con otro juego que tenga un control bueno o un control decente, simplemente, porque te desacostumbras rápidamente más, yo ahora cojo este juego y seguro que no paso ni la primera ni de la primera rampa. Ni de la primera rampa. Lo más normal sería eso, que no pasara de la, de la primera rampa. Bueno, aquí tenemos un poco de jueguecillo con las, las palancas para conseguir poder llegar a esta de aquí. Bueno, esa no es que al alto. Esta. Tampoco. Esa de ahí abajo. Esta es la que hemos activado. A ver. ¿Veis? Que parezco retrasado. Pues eso es por el maravilloso control del juego. Y luego eso, luego tener Memorizado. Ahí va. Uy, si sí, parezco. Que parezco retrasado saltando. Bueno, pues es, es por eso, ya digo. Es, es. Es el control. Y encima. No solo es que reaccione mal y tarde. Sino que nuestro personaje parece un. un, un robot. Viendo el vídeo, quizá seguramente no notéis tanto este movimiento robótico. Pero me refiero a movimiento robótico en el sentido que es uno de estos juegos que tú le pegas un toquecito al, al teclado o al joystick y el personaje se tiene que mover una distancia determinada. Es decir, un toquecito no es que el, el personaje se mueva un toquecito, sino que se tiene que mover como hasta la siguiente posición. Con lo cual, hasta que no acabe ese movimiento, no puedes eh, reaccionar lo que hace que esto sea pues nada, nada, pero nada intuitivo. Nada, nada intuitivo. Ni siquiera los saltos, estos saltos que estoy dando con los que tenemos que tener cuidado, ya que no podemos saltar, por ejemplo, hacia el borde de la pantalla. O sea, yo estoy ahí yendo hacia la izquierda y aquí, por ejemplo, ya no podría saltar. El personaje no saltaría hacia el borde porque dice, me la voy a pegar contra el borde, no salto. Aunque esto pueda tener lógica, esto según lo estoy diciendo puede tener toda la lógica del mundo, pero a la hora de la jugabilidad y de, digamos, lógica del videojuego, pues no tiene mucha, sobre todo cuando tienes que esquivar barriles al tanto, claro, lo cual hace que intentemos no esquivar en el, en el borde precisamente por eso. Bueno, ahí podría poner para hacer vidas si seguir avanzando, que no avanza. Ahí lanza uno de los que no podemos. Estos son los típicos que luego en el Donkey Kong en el arcade se convertían en una, en una bola en una, en una bola de fuego. Lo que decía con el borde, si nos falta poco para llegar a uno de los bordes y saltamos hacia él, nuestro personaje pues saltará en el sitio, saltará en vertical, en vez de hacia adelante. Esto, claro, esto así lo ves. Bueno, ahí tenemos una de las bolas de fuego, por cierto, Kids Ball of Fire, ¿eh? como la película esta de De Jerry Lewis sobre Jerry Luis, bueno. Jerry Luis, eh. Bueno, es igual. Como digo, eh... ¿Dónde estaba? Ah, el salto. Bueno, eso, Cada salto vertical en lugar de saltar hacia adelante. Por mucho que nos interese hacer el salto hacia adelante, porque habrá momentos que necesitamos el salto hacia adelante porque es avanzar. Y a lo mejor en algunos momentos, pues como digo, necesitamos ese salto hacia adelante para esquivar. Pues no. Si lo hacemos muy al borde, por eso en algunas situaciones vamos a tener que tener mucho cuidado. Aquí encima, pues con la llama esta de las narices persiguiendo. El andamio está ahí abajo. La llama por encima. Hay que me mata. Me ha matado que se le va a hacer bueno por lo menos tenemos unas cuantas vidas mira esas pachurras eso también tortazo son muy simpáticos por cierto ya veréis la, la contraseña para pasar a la segunda fase que tiene varias alguna anécdota anécdota pero digamos que digamos que aparte de la, de, de la anécdota pues Define bastante bien lo que hay que tener para terminar el juego. Aparte de algo de habilidad y, y, y paciencia, hay que tener también lo que es la contraseña de, del juego. Y ahora ya lo, veremos, ya lo veremos. Bueno, esto como digo, esto parece una tontería lo de saltar hacia arriba y hacia adelante. Pero puede significar pues, perder una vida. Por ejemplo, pues eso, las plataformas móviles. Si te hagas demasiado a saltar, lo harás en el sitio y caerás al vacío con lo cual, pues eso, como os decía podemos golpear los barriles los de, de madera e ir a subiendo la barra que está debajo de, de las vidas, la vemos os decía, ahí abajo a la derecha ahora tengo cuatro vidas y tengo ese pedacito de barra amarilla ya digo, si la llenamos, pues tenemos una una vida extra que son más que necesarias, o sea ya ponernos a, a ver, ¿qué es el machote que lo hace un mis este juego, eso sí que sería, sí que sería digno de, de ver eso sí que sería digno de ver Seguramente la gente le da más. Otra ¡Oh, vida toma por saco. La bola en las narices. Ahí, espachurrado. ¡Prua! Anda, que mía, que gone. Por cierto, tenemos autofire. Tenemos autofire. Hechos también. De pie saltamos. Si estamos de pie, saltamos para golpear. Es decir, el botón de disparos para saltar. Lo que pasa es que si estamos de pie, saltamos. Si nos agachamos, pues es cuando pegamos el puñetazo ese. Solo podemos dar el puñetazo hacia 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 abajo y ese auto fire pues es muy recomendable usarlo para saltar los redes negros que vienen seguidos con el auto fire pues tienes el salto correcto para ir saltando de uno a otro bueno ahí por ejemplo veis que me he agachado y parece que como que dices hombre, te has agachado te has tratado un montón de agacharte pues eso eh, los movimientos que os decía robóticos los movimientos robóticos que hace que eh, tarde tanto en reaccionar Cuidado con estos barriles negros, ya digo, porque no podemos destrozarlos, ni tampoco los que están cayendo en, en vertical, como los que tira con cuando llegamos a su altura. También estos puñetazos es útil, este autofire, para destrozar los tres barriles normales cuando vienen consecutivos. Lo hace al ritmo correcto. Ahí ponemos un poco de ayuda. Mira tú, la que me está tramando la la bola esta de fuego. La que me está tramando esta bola de fuego. ¿eh? Y lo que decía del autofire, cuando vienen a la distancia correcta, pues sí, el autofire. Pero hay que, ver, hay que tener cuidado y también tenerlo más o menos interiorizado el ritmo, porque si viene un espacio entre este barril y barril un poco mayor del que, del que debería, pues ahí ya vamos a fallar y a. Vamos a fallar y vamos a dar el primero y el segundo va a lanzar el puño demasiado, demasiado pronto. También hay que tener cuidado con eso. Hay cuidado con la cabeza, no me hace que nos demos. Y estaréis viendo que pues, esta primera carga está siendo bastante, bastante larga. Unos queda, uno queda un buen rato. Es bastante, bastante más larga que la segunda carga. O sea, la segunda carga es nada comparado con, con esta primera en cuanto a, a distancia. Bueno, y la judiada de esta plataforma tan, tan rápida que nos exige más precisión todavía. Y repito, si hay algo que este juego no tiene es, es precisión. Es decir. En general, todos los juegos que sacó Cigurat, a lo menos en lo que se refiere a MSX, en este 91 y 92, con el Smile y el Hammer, bueno, Hammerhead, bueno, el Hammerhead está perdido a día de hoy. El Console Bench, el Hammerhead en versión MSX está perdido. O sea, se puede jugar en Spectrum, está rescatado si no me equivoco, pero en MSX, eh, por lo menos a día de hoy, está todavía eh, perdido y no, no se le ha visto el pero no ha aparecido por ningún lado pero bueno, se sabe que salió porque salieron todos eh, Ziggurat intentó sacar algo de dinero y por eso sacó siempre para todas las plataformas que pudo en estos últimos años bueno, ya de siempre figurad salvo el, el, el FED, que ese sí que no no lo sacó en MSX, pero el resto de juegos que yo recuerde que recuerdo, no salieron todos. Pero sí, si, como decía, si algo tiene en común estos es juegos de 91, también el piso 0, el F1, eh, aparte de la floja calidad de todos, de todos, o sea, no hay uno que digas, mira qué juego más chulo, oh, este no está mal, no, son todos juegos flojos como mínimo, flojos como mínimo. Y no solo eso, no solo flojos en la calidad del juego en sí mismo, sino que también se notaba que en la, a la hora de convertir a MSX estaban incluso... Incluso hechos más a y corriendo que, que de costumbre. Que ya no es que fuera una maravilla antes, pero a algunos sí que se notaba algo más de cariño. Este, este, y este con los Ribens, cuidado que no se mueve tan mal como, como otros que, que hizo. Dentro de los que de, de. esta última jornada, casi puedo decir que es el que mejor se mueve de todos en MSX. Bueno, el piso cero es rápido, pero está hecho ya... Pero vamos, lo que es en conversiones se nota en general, digamos, menos mimo aún que, que anteriormente. Pues también es, es cierto que yo mismo estoy diciendo que está hecho en el 91 ya en plan baratillo, o sea, en plan vamos a sacar lo que nos queda, a ver si sacamos algo de dinero con esto. Y evidentemente no vamos a pedir o no pretendamos esperar no pretendamos esperar que se pongan a hacer la conversión de su vida justo ahora evidentemente si ya no lo hicieron antes ahora ya en estos últimos con esta perspectiva de hacer lo que se pueda básicamente de sacar el dinero que se pueda y, y punto y punto pelota pues no no podemos esperar mucho más, aunque sea, ya digo, Cigurat, o mejor dicho, Made in Spain, que no es Made in Spain que ya hacía los juegos, sino que era Cigurat como distribuidora, pues ya digo que sacaba lo que le quedaba directamente. Entonces, ya digo, con esa perspectiva, con esa idea, pues mmm, nos podemos esperar lo que nos podemos esperar. Algo así. Algo así como el, el concebés. Pero bueno, la caja estaba chula, eso sí. Las cajas estaban chulas todavía. Ahí todavía eh, mantenían, digamos, la. La calidad en el packaging, como le llaman hoy en día, bueno, las cajas de todavía, caja de cartón mediana tipiquísima de Sigurat, que empezó ahí, creo que empezó con ese, ese modelo de caja Sigurat, al menos, porque antes era siempre de Sigurat, nunca hizo, bueno, perdón. Iba a decir que nunca hizo caja grande. La única caja grande que hizo, así típica caja grande como dynamic Topo y demás, la única caja grande fue cuando hizo el pack Made in Spain 5 estrellas. Que en MSX, por cierto, era el pack Making Spain 4 estrellas. Porque no tenía 5 juegos en MSX, sino que tenía 4. Por eso digo que tenía que ser el pack 4 estrellas. Porque el Fred no había salido para MSX. Pero en lugar, en lugar de meter otro juego aunque fuera. Para hacer la quinta estrella, aunque no fuera muy estrella, pero meter un, un quinto juego. Pero bueno, la producción de Made in Spain era bastante escasa, era de tardar mucho en hacer los juegos. Supuestamente, bueno, supuestamente se los trabajaban más o eran más, digamos. Uh, se preocupaba menos de los plazos de tiempo seguramente y de que quedara mejor el juego, mm, normalmente se distinguían por eso, pero ya digo que en MSX pues era el pack 4 estrellas Fatal Fed y no lo sustituyeron, no así por ejemplo en otros packs como el pack Dynamic el quinto aniversario, que ahí pues no había los mismos juegos, por ejemplo en Spectrum estaba Les Grizzans, en MSX no estaba Les Grizzans pues ponían otro juego, ponían yo que sé, el Arquímedes 21 que quedó con Spectrum, no estaba, y otros más en el caso del pack 5 estrellas de Made in Spain ya digo, no, se quedó en cuatro estrellas. Y aparte de eso, pues luego tenía las típicas cintas normales, las que hacen normales, las que, las que se llaman Jewel Case, digamos. Y después empezó, eh, más o menos, por la época del Sito Pons, Carlos Sainz y por ahí, creo que fueron los primeros. No sé si el Díaz, no sé cuál de los tres, pero bueno, cuando hicieron esas tres, cuando consiguieron esas tres licencias, Sito Pons, Carlos Sainz y Polidíaz, fue cuando empezaron a, a sacar en este formato de caja mediana, de caja de cartón mediana, muy sí. resultona. Y, y estos últimos juegos pues también mantenían este tipo de empaquetado, digamos, este tipo de caja que ya digo, es muy resultona mmm, suficientemente grande para apreciar bien la, la carátula que las carátulas seguían teniendo bastante, bastante calidad sin quejas no, eh, yo creo que no había queja alguna con la calidad de, ya digo, de, las, de las carátulas en ese sentido eso sí es que se, se mantuvo bastante bastante bien y entonces pues también venían las instrucciones que vamos a leer mientras terminamos esta eh, primera carga que ya no le queda mucho, no, vamos a tener que leer ya, Kong ha vuelto a la ciudad el gorila gigante está de nuevo en Manhattan sembrando el pánico ha regresado a la jungla de asfalto con ánimos de venganza la última vez fue derrotado y ahora viene para enfrentarse otra vez a Mike en un duelo a muerte Kong ha secuestrado a la chica de Mike y la tiene encerrada en la azotea de un rascacielos en construcción. Mike debe salvar a su chica, aunque para ello debe enfrentarse a Kong y sus esbirros. El juego, para conseguir salvar a la chica, Mike debe llegar a la azotea del edificio y luchar con Kong, que es la segunda carga. Antes de esto, deberá eliminar a sus cinco esbirros, 5 minicons, por lo visto. Estos son 5 gorilas más pequeños que hacen guerra en el camino de ascenso al edificio. La única manera de librarse de ellos es desmontar la plataforma en la que se encuentran para que caigan al vacío. Los gorilas, por su parte, intentarán detenerte lanzando barriles de madera y metálicos. Los de madera se pueden destruir, pero los metálicos no. Además, el camino de subida está lleno de trampas y plataformas que impiden el paso. Para poder pasar, deberán colocarse todos los interruptores en la posición correcta para que las plataformas dejen paso libre. Una vez encontrado el camino de subida y tras haber eliminado a los cinco esbirros, llega la hora de enfrentarse a Kong. Esta última fase discurre a lo largo de toda la azotea y tu arma será una ametralladora. Si disparas contra los barriles, de madera obtendrás nuevas energías mientras que si disparas a los metálicos las perderás acepta el desafío de con y lucha con él date prisa ya queda poco tiempo el juego tiene fase distinta las cinco primeras están en la misma carga ya digo que la segunda la segunda carga es eh, bueno, he tardado bien poco en leer las instrucciones la segunda carga es únicamente únicamente la última fase la última fase que es eh, distinta en su desarrollo y seguramente por eso pues y estaban nuevas animaciones y demás, y seguramente por eso lo metieron en una, en una segunda carga. Se hace, ya veréis que se hace muy muy rápida. Si no, si en, si hubiera que pasar otros 20 minutos aquí con el señor Mike saltando por las azoteas, Uepa, al fin, ese salto es difícil, dificilísimo. De hecho, ahí me habéis visto perpetrando el salto durante largo tiempo para intentar buscar el momento adecuado. Ese, ese es uno de los saltos a los que se tiene mucho, mucho miedo. Bueno, y ahora espera el momento adecuado para poder. Para poder saltar. ¿Veis? Ahí a la derecha no llega ese, ese aparato que va saltando seguido. Hay que cuidar que no nos, no nos aplanen en la cabeza. Ahí echase para atrás para que, tener espacio para saltar. Estoy a de vida, pero bueno, al final voy a, me van a salvar bastantes vidas, no hay problema por eso. Este ya es el quinto con, el quinto mini con, que ya veis que es una puñetera metralleta, el tío. <laughs> hombre, venga, ahora se ha cansado, menos mal. Está mirando al infinito el hombre. Uepa. Vale, último salto, con alegría, ole. A la para arriba. Mira dónde tiene el... El interruptor donde lo tiene. A lado donde se pone a lanzar. Pues nada, a esperar a que se vuelva a cansar. Ahí está. Se vuelve a poner a miedo al infinito. ¿Eh? Lo mejor del juego es la cara de susto que se lleva el con cuando, cuando cae. Y ahí está, la contraseña. Chiripa. Que me llama la atención por dos cosas. Primero, por usar la palabra como tal para una contraseña, chiripa. Y segundo, que yo. Estas es son esas palabras que nunca sabes. Nunca sabes si se circunscriben, digamos, a tu zona. Es decir, es una de esas palabras que, que yo sepa, voy a buscar, pero que yo sepa no está en la RAE, o por lo menos esas palabras que tienes entendido, que es como jerga. Y claro, uno empieza a pensar que dices tú, bueno, pues será la típica jerga que se usa en tu zona. Y no sabes si en el resto de, del país, pues se usa esa palabra. Y efectivamente, tú buscas... Eh, Anda. Anda. No. Es curioso. Es curioso. Eh, no está en la RAE en la palabra chiripa, pero lo usó un académico de la RAE en su discurso, digamos, en la entrada, en que no sabía si había entrado por chiripa. Bueno, para el que no lo sepa, no conozca la palabra chiripa, por lo que sea. Significa algo así como suerte. Tengo chiripa, tengo a menuda chiripa, has tenido a menuda potras has tenido menuda suerte, has tenido. Vamos, y por eso yo tenía la, la idea de que, de que chiripa podía ser la típica palabra que se usaba en, en tu zona o en tu ciudad o, o por ahí en Galicia o lo que fuera, y no tenía por qué usarse. Pues por lo visto, sí, sí se usaba ahí, a no ser que el auto sea gallego y a lo mejor también por eso usa lo de chiripa pero no, parece que está más extendido de lo que parece, ya digo, es una de esas palabras que no son, digamos, no están en, la, en el diccionario, no son oficiales y siempre tienes la duda de saber si, si, ya digo, si están circunscritas a tu zona, si se está más extendido, si está en la RAE, si deja de estar, bueno, pues eso la anécdota de Chile, pero pues estamos en la segunda carga que es más fácil más fácil que, que la primera, además es más corta. Pero sigue adoleciendo de un control infernal. Porque nuestro personaje va a girar de izquierda a de derecha como si tuviera unos 90 años, aproximadamente. 90 años y con artrosis, básicamente. Primero hemos determinado con Con, que anda por ahí asomando la cabecita. Y le vamos a ir disparando con nuestro pistola de clavo Supongo que será que para eso somos obreros. Bueno, hay llamas fijas, que ya lo estamos viendo. Eh, parece que se apagan explotándoles un verde negro encima. Parece, porque a veces falla. O sea, no tengo yo muy claro eso. Aquí no hay nada, aquí no tenemos nada, nada claro. Y además, pues tenemos dos tipos de barriles fijos. Los que tienen pinta de madera dan vida al estallarlos. Eh, que nuestra vida es esa barra, digamos, eh, entre rosa y violeta. Bueno, aquí, eh, sí, un color así, casi rosa, podríamos decir. Bueno, eh, los colores no son los Los otros, los otros barriles que parecen metálicos, estos explotan y te quitan vida si te eh, si nos explotan cerca eso bueno veremos nuestra barra de vida solo tenemos una vida que es la y la de con que es la, la verde la inferior ahí estamos dando en todo el ojo cuando acabemos con él cuidado que esto no ha acabado porque debemos de ir al extremo derecho de la pantalla y allí veremos cuatro especies de ovnis y ovnis Que no podemos tocar Y a los que hemos acertado Desde lejos Cuando lleguemos a ello Los veremos Y contaremos más La gracia que tienen Estos individuos La gracia que tienen Estos individuos ¿Veis por ejemplo? Ahí por ejemplo Parece que se ha apagado Pero yo no sé si es casualidad O deja de serlo Pero... A veces le estreas un, un barril y parece que se apaga, pero le digo, puede ser la casualidad de que se apaga justo cuando le explota encima, simplemente por tiempo. Mira, una Poca Cola. Me no, no me apetece una Poca Cola ahora mismo. Vaya. Un poco de agua sí que me apetecía ahora. Pero bueno, voy a tomar un vaso, un. un poquillo de agua antes de, de la sección del kiosco. Yo sí que me apetece. Una Poca Cola no. Beba Poca Cola, sí señor. Ahí. ¿Eh? Mira la estatua de libertad que me han hecho. Lo que son los gráficos, como siempre, los juegos españoles, que suele pasar que los gráficos pues, están eh, no son expertos por hardware, no aprovechan el colorido y tal, pero lo que son la definición de los gráficos, pues normalmente está bastante bien. Éramos eh, generalmente los españoles, los juegos españoles eran bastante conocidos aún fuera por eso, por los gráficos elaborados y tal, y por el entre comillas, incluso barroquismo en ese sentido que luego a veces se nos despistaba un poco la jugabilidad hace mucho sentido, según los ingleses muchísimo se nos desviaba, ahí eso nos, nos pegaban cada castaña en, en Allende, nuestras fronteras, importante, a, a veces merecida, a veces muy inmerecida, pero bueno, veis, esa por ejemplo, ahí le estalló el barril negro y no ha pasado nada, yo para, mí, yo para mí que es casualidad, que es casualidad, pasa que me pasó varias veces y digo, ah, pues debe ser que, mira, cómo le damos al mono ahí estamos los dos finos. Opa, ahí saca el... Ahora podría venir uno de esos barriles que dan vida, pues no estaría mal. Bueno, el mono que está a punto de, de caer, el mono que está a punto de caer, tanto con tanta leche. Eh, ya habéis visto, por... ahora estáis viendo por qué los otros monos, digamos que. Ahora, ahí, eso, el, el, el barril que da vida y me lo, me lo trago. Bueno, ahí está, ah, averiado. Bueno, como decía, ahora habéis visto por qué los anteriores monos eran los subordinados. Este es el mono grande, ¿verdad? Este es el mono que los otros eran grandes, este es enorme. Pues como digo, ahora tenemos que ir a la zona derecha. Ahí agáchate que si no te dan con, la, con, la, con el brazo mecánico este. Con lo que puedo este. Y allí encontraremos cuatro ovnis. Que al final pues, parece que estaban los ovnis detrás de todo. Y al fondo, pues estará en un barril metida nuestra chica, nuestra amada, que es la que venimos a en rescatar. O al menos a intentarlo. Y no acabará ahí la cosa. Ahí estallamos ahí. Ese sí, que da, ese sí que nos ha dado vida. Ya están los ovnis. Y ahora hay que acertarles, pero que no pase la bala. Porque si no, si vayamos, no le damos a uno. Y le da al barril del fondo. Matamos a nuestra chica. Sí. Y se va todo a tomar por el saco. Y ahí ha estado punto. Y lo bueno es que cuando... Sí, en pelota picada. En pelota picada. ¿Por qué? Porque son ovnis. ¿Y los ovnis qué hacen con los humanos? Le meten sondas por el recto. Todos, ya sabéis, todos los, los ovnis vienen aquí a meternos ondas por el recto. Por lo menos, todos es lo que dice, todos los abducidos acaban con sondas en el recto. Es maravilloso. Pues parece que la chica ya estaba a punto de ello. Por lo menos ya la tenían en disposición. Por lo menos ya estaba en el traje adecuado para recibir la sonda. Bueno, pues con este fondo tan hermoso, tan potito. Termina lo que es la segunda carga y termina el veis Pero no termina el vídeo porque nos falta. La sección del kiosco. Que tenemos sección del kiosco con dos revistas. Dos. Y aquí, con, aquí sube el hype. Porque una seguro que es la pequeña María. Y la otra puede ser Montaner. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo. Y como os decía, nos tenemos dos, dos revistas del kiosco de Julián. Esta, esta primera, que es la Micromanía Segunda Época, número 44, enero del 92. El juego sale en el 91, pero bueno, es enero del 92. Y todavía algún favor debieron de, de ver aquí o querían todavía apoyar a Cigurat, porque pese a la calidad que hemos visto del juego y demás, pues digamos que. Ocupa una posición preferente a este con en la revista. No llega a portada, solo faltaría, pero. Damos una portada totalmente 16. Y además, lo último del software español, y ahí lo meten. La última ayudita al software español de 8 bits. Y como aparece grande y todo. Panteras Spectrum, versión comentada PC. Lógicamente no siempre estas nuevas versiones de los clásicos responden a las expectativas creadas a su alrededor. Sin embargo, en contadas ocasiones no solo se mejora el programa original, sino que se le añaden tal cantidad de nuevas sorpresas que incluso se consigue hacernos olvidar el modelo en el que se inspiraba. Mega Phoenix fue ya un excelente ejemplo de ese particular. Cosa que no opino igual, pero bueno. Y Kong's Revenge, aunque no llega a tanto, está lo suficientemente bien pensado y ejecutado como para que tanto los fanáticos del Donkey Kong como sus detractores encuentren en alicientes para cargarlo en su ordenador y dedicar algunas horas de su precioso tiempo de jugadores. de jugones profesionales. Jugones profesionales, que hoy en día dirían gamers profesionales. En fin, dura será la caída se está dividido en dos fases, con la correspondiente que va a haber acceso para la segunda, Chiripa. Siendo la primera de ellas la que verdaderamente está inspirada en el legendario y divertido Donkey Kong. Esta nos plantea la película Tarea de Ascender de plataformas y escaleras, mientras hacemos frente a la retaíla de barriles que los gorilas, situados en la parte superior de la pantalla, nos lanzarán por oleadas. Para ello podemos o bien saltarlos, lo cual requerirá gran, gran precisión, o bien romperlas a puñetazos, lo que solo será posible con los de madera y no con los metálicos. Aparte de esto, deberemos hacer frente a otros peligros, entre los que destacan los enemigos, la existencia de precipicios que debemos superar saltando y sobre todo la necesidad de utilizar las palancas, más abundantes cuanto más avancemos en la misión, para activar plataformas y superar zonas inaccesibles. Esta primera fase está dividida en cinco subniveles, cada uno de ellos coronado por su correspondiente gorila. Y su mayor inconveniente es que cada vez que cometamos un error, además de perder una de nuestras vidas, seremos devueltos a la zona inferior del subnivel en el que nos encontrásemos. ¿Cierto? Eso no lo comenté. Es una... es una putada muy grande. Obvio, resulta decir que la única forma de acceder de un subnivel a otro es eliminar al gorila de la zona superior. Para lo cual tenemos que hacerle caer de su plataforma. Derrotados los cinco primeros gorilas se nos facilitará la clave de acceso al segundo nivel, Chiripa. Que nos ofrece un panorama radicalmente distinto al ya visto en la primera. En esta ocasión nos enfrentaremos a una fase de esquema horizontal en la que nuestro objetivo es doble. Por una parte, derrotar a un gigantesco gorila y por otra, rescatar a la chica que éste mantiene prisionera y que se halla dentro de una caja en el extremo derecho del mapa. Cosa nada fácil. Pues previamente deberemos desactivar un fastidioso mecanismo con cuatro certeros disparos. Mucho cuidado, porque en caso de errar en el disparo, la que recibiría el impacto sería la bella joven cautiva y la partida habría acabado inevitablemente para nosotros. Es una, es una trampa muy, muy, muy innecesaria, me parece a mí, en ese final de juego. Muy, muy innecesaria. Pues es cierto, que los molestos barriles de la primera fase tendrán también su lugar en esta segunda. Si bien en ahora su contacto, si bien ahora su contacto es en. Solo nos restará parte de nuestra energía, que podremos reponer disparando a los barriles inmóviles de madera. De todos modos, debemos tener en cuenta que si por error. Sí, si, sí, si por error. Hay unas cuantas erratas aquí. Disparamos sobre los barriles metálicos, el efecto sería contrario. Este gorila me hundubila. Muy bien. Viva el pareado. Consuvenge es un juego que, sin llegar a ser especialmente brillante a nivel técnico, resulta adictivo y muy entretenido. Y sobre todo sencillo en sus planteamientos, por lo que en apenas un par de partidas ya consigue engancharnos. La mayor peca que se le puede achacar es su excesiva dificultad, motivada tanto por la extrema precisión de movimientos que nos exige, como por la ya mencionada circunstancia de que nos devuelva al principio del mapeado en los cinco niveles de la primera fase, y el control de mierda que tiene. José Milo Barbero. Ay, José Miro, este no es de tus mejores artículos. Vamos a ver. Eh, que mal se lee. Originalidad 6. Adicción 8. Voy a ampliar con vuestro permiso. Este, esta revista no es la que mejor escaneada está. Pero bueno, así. Buah, aún así. Ahora, adicción 8. Parece. Gráfico 7. Sonido 5. Dificultad 8 y esto que puede ser, a ver, vamos a buscar, a la barra amarilla que puede ser, bueno, ahí, así es donde se vea mejor, animación, vale, algo sí, sí, lo veo si sí. no al principio que sí que me pareció leer algo así sí que me pareció leer animación pero animación no recordaba que puntaban bueno bueno parece leer aquí lo que veo es un manchón y la verdad se lee mejor así así aún un... mira aquí intuyo más lo que puede ser que cuando le hago un zoom pero bueno, puedo leer la animación como iluma, iluminación. Pero vamos bueno, no tiene mucho sentido iluminación. Pues nada. Nota generosa. Sobre todo en Adicción. Muy generosa en Adicción. Un arcade mucho más entretenido que brillante a nivel técnico. Muy bien. MSX79. MSX Club79. MSX Sello Montané. Bien. Vamos allá. Ay. ¿Qué nos tendrá reservado Montané? ¿Le habrá gustado el juego? Es capaz. Es capaz. Es capaz. Lo mejor es eso que que me creería que a en le gusta del juego vamos a comprobarlo por cierto eh, ya veis Kong Revenge, Fórmula 1, Smiley y Long Wolf que este por cierto este Long Wolf no está preservado y creo que este sí que alguna constancia de que llegó a salir que podría ser otra montanada de estas de comentar un juego que no existió pero este creo que sí que existió por lo menos en, en, en la micromanía también también relatan la versión MSX aunque no está preservada y pero, y no sé si hay, constancia gráfica, es decir, de una foto o algo de, de que existiera. Pero bueno, esta puede que no sea una montada. A ver, el nuevo juego que nos presenta figuras se suma a la gran cantidad de pruebas más que han usado y abusado de la nostalgia del consumidor. Me refiero a los Mega Phoenix Desperados o Pugaboo. Si tenían algo en común todos ellos, era la simpatía a priori del usuario. Pero luego el resultado final no era del todo satisfactorio. Mega Phoenix tenía una estructura demasiado sencilla. Despeado 2, aunque simpático y correctamente realizado. Eh, Tocatelanda, dices. Correctamente realizado, dice Adolecía del mismo defecto al anterior. Y Pugaboo no había avanzado en el concepto original. Pues yo creo que Pugaboo es el mejor de los tres. Sin ser una, una gran cosa. Kong's Revenge tiene su origen en una máquina de salón que obtuvo un importante éxito de público a principios de los años 80. Donkey Kong, un juego atractivo precisamente por su sencillez y a pesar de que sus gráficos eran un tanto arcaicos, cuando salió no eran arcaicos campeón, la efectividad de los mismos se demostró sobradamente. Eh. Y lo digo, lo digo porque poco. Claro que son arcaicos. Entonces, si son arcaicos, tiene que usar el presente. Si dice, y a pesar de que sus gráficos son un tanto arcaicos, es decir, cuando está escribiendo Montana, evidentemente los gráficos del Donkey Kong sí que, sí que puedes pensar que son arcaicos, sobre todo comparando con los arcades que había en esa época y años anteriores. Pero cuando dice eran, cuando usa el pasado, se refiere al momento de la salida. Y en el momento de la salida, el Donkey Kong no tenía gráficos arcaicos, tenía unos gráficos acordes a su época. Por eso quería decir. En fin, las chorradas de Montana. Hay que rellenar. El objetivo común al del programa de seguridad consistía en hacer caer a lo alto de un edificio un gigantesco gorila. Quien se defendía del jugador arrojando toneles. Luego había más fases, pero en la, como ya dije en su momento, la fase del Donkey Kong es la de los barriles. Todo el mundo se acuerda de la fase de los barriles. Seguro que hay gente, no muy metida en los videojuegos, que no sabe que hay más fases que la fase de los barriles. Y tiene su lógica. Los cuales se deslizaban por unas plataformas inclinadas usadas por el héroe para llegar la azotea. Es más, yo creo que Montaner no sabía que había más niveles. La carrera comercial de Donkey Kong fue excelente, ya desde de sus inicios. Tras su importante éxito en los años de juego, llegaron las primeras conversiones a sistemas domésticos. Primero para las consolas que empezaban a invadir el mercado, como la CBS ColecoVision o las pequeñas Atari. Después para las máquinas de cristal líquido, las Handheld, que produjo Nintendo y que se extendieron como la pólvora en nuestro país. Dado el espectacular impacto, los productores del juego original no tardaron en crear secuelas, una de las más recordadas, de Donkey Kong Jr., en la que el pequeño gorila debía atravesar la jungla para rescatar a su padre, preso en una jaula. Luego, con el descenso de popularidad de las consolas a mediados de los 80, en favor de los ordenadores domésticos como el Spectrum o el mismo MSX, el juego desapareció de la faz de la tierra. Bueno, eh, descenso de popularidad de las consolas, eh, está hablando evidentemente del mercado español donde no es que hubieran descenso, sino aquí lo que hubo es un boom de, de los ordenadores de 8 bits, ordenadores domésticos. A los que hoy en día se les suele llamar microordenadores, por cierto. Que, que bueno, yo creo que los que, los que realmente vivimos esa época, lo de llamarlos microordenadores, pues no, a mí es que no me, no, me, no sé, ya ordenadores de 8 bits, vale. Pues sí. Ahí más o menos, porque sobre todo cuando vino la época de los 16 bits, sí que empezamos a. En las revistas era bueno, los 16 y 8 bits, ya hay diferencial Pero lo de microordenadores, no. No sé, a mí no me, no me, no me, pare, no me resulta natural. A mí. A mí que, que, estuve, que viví esa época. Entiendo, entiendo que haya gente que, que sí que les resulte natural, que no vivió la época y le resulta natural, no pasa nada, pero. A los que vimos la época, no sé, quizá nos parece un poco. A mí, por lo menos, no me resulta muy natural llamarlo microordenador. En fin. Pero en 1987, Ocean decidió. Eh, bueno, Sentient Software fue el que hizo la conversión al menos MSX. Decidió iniciar la publicación de una nueva gama de juegos, meras adaptaciones de viejos éxitos, el primero de fue Hunchback, en versión conversacional y arcade. Su calidad técnica y gráfica poco más que discreta. Y llegó el turno de Don Quijón, que incluso llegó a aparecer para MSX y una conversión totalmente inaguantable por falta de espectacularidad de sus gráficos. Ay, de hecho, los realizados para la consola ColecoVision años atrás eran incluso mejores. Bueno, eso lo dirás. A pesar de que el lanzamiento de Ausa no tuvo la repercusión esperada, sirvió para relanzar el mito. Donkey Kong se convirtió en protagonista de una serie de dibujos animados producida por Nintendo, como sucedería también con Mario Bros. y muchos otros personajes de la firma. Con Revenge es el primer clone aparecido en 5 años de Donkey Kong. Ha sido realizado de forma similar a Auto Crash especialmente para el espectro y unos gráficos acordes con su condición, por lo tanto la versión de MSX puede escandalizar a más de uno de esos estafalarios defensores de la norma que corren por ahí. Estafalarios defensores de la norma. Es curioso que él llame estafalarios defensores de la, de la de la norma cuando él mismo ha llegado a ser, en tal caso, uno de esos, y cito textualmente, es defensores de la norma. Y digo cito textualmente porque son palabras suyas. Pero al mismo ha sido... y ha, ha cargado muchas veces, porque sí, las tintas contra cualquier conversión de Spectrum a, a MSX. Por eso digo que es curioso que... Pero bueno, este ya sabéis que es como le, que según le vaya el viento. O sea, vea, va la veleta, gira, le da el viento para un lado, gira la veleta para donde sea y ahí va Montané. Pues eso, es, es el hombre veleta. Había que hacer una veleta con la cara de Montané. En vez de ser la vacación, podría tener una veleta que estuviera girando según el viento. Uy, uy, uy. Eso quedaría muy Montané. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que era su forma de, de, de criticar los juegos, según le viene el viento. En fin. Bueno. Pero de hecho el juego está muy logrado. Ya lo hemos leado. Pero de hecho el juego está muy logrado, lo ha dicho. Técnicamente es irreproch irreprochable y el grado de adicción es considerable. Bueno, una diversión. Buah. Además, siempre sorprende gratamente ver cómo evolucionan los mitos y uno mismo. Pienso en la primera vez, bueno, pienso en la vez que vi Don Kong en un salón de máquinas... Espera. Vamos a buscar la entonación. Vamos a ver. Pienso en la primera vez que vi Don Kong en un salón de máquinas recreativas. Y en la emoción que me produjo hace ya casi 10 años. Son sentimientos arraigados que se ponen al descubierto ante juegos como este Conjuring. Y sé que en este caso mi opinión puede parecer demasiado subjetiva, pero no lo puedo evitar. Donkey Kong forma parte de mi vida, como también otros juegos de esa época, como Kangaroo o Dug. Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Y lo que nos teníamos al principio ha ocurrido. A Montanel le ha gustado el, el, el console Bench. Primera impresión sorpresa, surprise. Segunda impresión nostalgia. Tercera impresión diversión a tope. flags. Eh, vamos a ver. No, eh, ya, ya, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le ha gustado? ¿Qué más quieres? Montaré, desmontaré. ¿Cómo le puede gustar ese juego? Porque, pues porque es Montaner, le da el aire le da la, la veleta gira y dice me gusta Y apunta el me gusta Y si no, si le hubiera dado el aire para otro lado, Era al, 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 al no me gusta Y al me da igual Y tiene el tercero, pues esta vez le el aire Hacia el me gusta Y le ha gustado Y quizás el único hombre Que tiene un MSX que le ha gustado mes, Puede ser, pero es Montaner él no sigue modas, él se sigue a sí mismo. Ay, Dios mío. Qué personaje, qué hombre, qué, 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 qué aventuras, qué, 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 qué todo. En fin, vamos a dejarlo aquí, porque ya, como suele pasar con Montané, ya estamos en el punto álgido y más arriba ya no podemos ir. Y antes de descender, mejor lo dejamos. Así que espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.